Con las niñas súper pequeñas, algunas más grandes también, hay de todas las edades. Estamos en un encuentro amistoso, nos hemos reunido varios clubes para compartir este momento. Bueno, particularmente, ¿cuáles son los clubes y de dónde? Vienen de Córdoba, Club Vial 2, Club Juniors, de La Falda, de Calchín y bueno, de acá de Villa, de Promesas del Norte y del Poli. Bien, bueno, ¿qué te genera todo esto? Digo, ¿no? Una gran cantidad de gente, incluso vemos también que está apoyando a sus niñas. Sí, es una emoción muy grande, es muy lindo. Que esto además de que lo compartan las niñas entre sí, lo comparten con las familias, así que es un momento muy, muy lindo. Un deporte que también ha crecido mucho en este último tiempo, ¿no? Sí, ha crecido muchísimo, en Villa también. Hay 3 escuelas de patín en Villa y sin embargo las 3 funcionan al máximo, así que eso es lindo, saber que el deporte atrae mucha gente, es un deporte muy completo, así que eso atrae también, que tenga artístico, mucha destreza física. Un encuentro que arrancó tempranito y hasta qué hora se va a extender. Creemos que hasta las 4, 5, más eso, creería que no. Bueno, y por último, ¿qué es lo que se viene, no? Para lo que va a ser este año también, seguramente falta todavía con respecto a la actividad que tienen. Se nos vienen los torneos provinciales, quedan otros zonales más, otro provincial más. Por suerte las chicas han clasificado, así que estamos trabajando para eso. Y bueno, el evento de fin de año, que es lo más lindo y le ponemos toda la onda porque tiene mucha escenografía, muchos trajes, así que ahí es cerramos el año con toda la emoción. Importante también el apoyo de los padres, digo, ¿no? En este tipo de encuentros. Sí, en este tipo de encuentros se necesita mucho la contención de padres. En realidad en todo siempre, pero bueno, eso es lo lindo de compartir en familia. Bailé en Cepeda. ¿Bailaste o vas a bailar ahora? Ya bailé. ¿Ya bailaste? ¿Te gustó? ¿Sí? Sí. ¿Por acá? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Lola Carballo. ¿Bailaste o todavía no? Ya bailé. ¿Ya bailaste? ¿Y te gustó? Sí. Bueno, ¿y por acá? María Luz Molina. Bueno, ¿bailaste? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Qué es lo que más te gusta? Bailar. Bueno, ¿cuánto hace que participás de este deporte? Este año. ¿Qué es lo que más te gusta? El deporte. Por ahí está con las figuras. Bueno, ¿y hoy? ¿Ya bailaste o todavía no? Todavía no. ¿Todavía? Victoria va. Muy bien. ¿Acá? Martina. Yo. Ana Luz y Jena. Perfecto, por acá. ¿Nombre? Francina. ¿Cuántos años tenés? 5. ¿5? ¿Y acá? Alma. Muy bien. Julieta Cabaña. ¿Cuánto hace que participaste? No sé, este año, ¿no? ¿Este año?